Hola a todos, bienvenidos a Disfrutemos B.A. Hoy desde la zona de tribunales. Estamos en Plaza Lavalle porque está completamente renovada y este es un lugar muy transitado de la ciudad por estar rodeado del Teatro Colón, de la Escuela Presidenta Roca y también del Palacio de Justicia. En este programa vamos a hablar de teatro, de cine, de esculturas y de paseos por la ciudad. Así empieza la agenda cultural. Una película que para mí es emotiva en el sentido de cómo estuvo hecha y de la capacidad de intensidad que tiene, cómo está contada y cómo está filmada. El proyecto fue presentado a principios del año pasado. Interesó desde un primer momento porque pareció algo novedoso y que al público le podría llegar a interesar. El Café Tortoni es un clásico de Buenos Aires. Fue fundado en 1858 y es el más antiguo de la ciudad. Por estas mesas pasaron personalidades del arte y la cultura. Acompáñame a tomar un café y disfrutar de un show de tango. Cuando llueve es una comedia trágica o una tragedia muy graciosa cuyo tema es la desgracia. Nos gustaría saber qué te parece el programa. Escribinos a las redes sociales del Canal de la Ciudad utilizando el hashtag DisfrutemosBA. Uno de los estrenos de cine nacional de esta semana es No llores por mí, Inglaterra, una superproducción con más de 40 actores dirigida por Néstor Montalbano. Él es conocido por programas de televisión como Cha 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 o Todo por Dos Pesos. En esta ocasión vuelve a elegir como uno de sus protagonistas a Diego Capusotto, con quien nosotros tuvimos el lujo de hablar mano a mano. Me mandaron con pocos hombres y los refuerzos van a llegar en 3 meses. ¿Qué puedo hacer? Entretenerlos, por lo menos, hasta que lleguen los refuerzos. Diego, muchas gracias por esta charla. No llores por mí, Inglaterra, una película que se está estrenando y es una película muy particular porque es una película de época, pero tiene música de El mato a un policía motorizado, no aparece un spinner, ¿no? Es una mezcla muy interesante una vez que uno ve el montaje hecho. No puede evitar poner muchas cosas en la ensalada, digamos, si son ricas, un poco así. ¿Qué se le puede adelantar al espectador? No, yo creo que es una película que puede gratificar, como no. Eso en principio es algo de lo que uno nunca escapa, pero es una película que para mí es emotiva en el sentido de cómo estuvo hecha y de la capacidad de intensidad que tiene, cómo está contada y cómo está filmada. Puede ser un buen momento quien sea espectador de la película. ¿Cómo se llama, dijo? Fútbol. Ustedes no quieren jugar con nosotros porque saben que van a perder. ¡Gallinas son gallinas! El personaje San Pedrito se llama, es quien después finalmente termina siendo técnico de la selección, haciendo una pequeña reseña. Beresford, cuando invade Buenos Aires, está esperando a que lleguen, mientras espera que lleguen las tropas para finalmente invadirla. Le distrae con un juego que es el fútbol que traen los ingleses y que finalmente después los criollos se apropian de ese juego. San Pedrito finalmente termina siendo parte de ese plan que él no sabe, que es el de la invasión, pero toma forma como técnico de los criollos y el giro que tiene, si se quiere actual también desde ya, hay mucha referencia también a la actualidad, es que el tipo entiende el juego y de alguna manera le saca el lugar al técnico inglés, que es el técnico de los criollos, y una referencia a cómo nosotros también nos apropiamos de un juego, que no lo inventamos, pero que lo apropiamos a nuestra forma, ¿no? Hay algo que está contado así en este personaje. Hay una historia que tiene que ver, bueno, está basada en hechos reales, invasiones inglesas, bueno, está el fútbol, que es algo que nos apasiona mucho a nosotros, y también hay bajadas de línea, digo, es una comida en la que uno se ríe mucho, la pasa muy bien y también se queda pensando muchas cosas. Una relación entre una región emergente y el imperio. Están los que quieren seguir siendo emergentes pero con decisiones propias y otros que no quieren todo lo contrario. Entonces en la película también aparece eso desde ya. Si aparece Inglaterra, aparecen las invasiones, si aparece Argentina, aparece también esa relación que tenemos nosotros con las potencias, ¿no? Relaciones en general de esclavitud y llevadas a cabo por las élites, digamos, ¿no? Que no tienen problema en negociar a espaldas de la mayoría de la gente, lo que más o menos conocemos. Y en la película no está tampoco, no sé si está tan marcado eso, pero me parece que eso está presente siempre. ¿Está preparado para una sorpresa? Criollos versus ingleses, dos potencias enfrentadas. ¿En serio? ¿Qué te gusta de Néstor Montalbano como director y como creador? Nada, prácticamente un ser despreciable, pero muy talentoso. ¿Y por qué trabajaste tanto con él? Talentoso, y a mí me encanta la gente despreciable y talentosa. No, Néstor lo conozco del año 92, 93, de cuando hacíamos Cha Cha Cha. Tengo ya una relación de miradas, ¿viste? Y también entrega, cuando el tipo me llama para algún proyecto, voy ahí, ¿viste? Voy. Cuando sale de la cabeza de él, voy ahí confiado, porque va a ser una experiencia que va a ser muy intensa para mí, independientemente del resultado final, ¿entendés? O sea, el resultado final ya a mí no me pertenece. Sobre todo en una película que después será vista o no, tampoco lo sabemos. Hay una experiencia previa que me gusta pasarla más con Néstor que con otra gente. Así que bienvenido que Néstor siga haciendo películas y bienvenido que me llame, claro. Bueno, seguramente el que vaya a ver esta película se va a encontrar con algo diferente a todo lo que vio antes, que eso ya es un montón, ¿no? En el momento que uno se sienta en una butaca. O sea, si uno ve a Polino y a esta película, no son dos cosas diferentes. Completamente diferentes, sí. Por ejemplo. Pero además es una película para mí digna y placentera de ver. ¡Donen los órganos muertos! Podés ver No llores por mí, Inglaterra, con un gran elenco en todas las salas. Y del cine nos vamos a ver escultura a caballito. Vamos a conocer la nueva exposición de máscaras en el Museo Luis Perlotti. Nos encontramos en el segundo piso del Museo de Escultura Luis Perlotti. Acá en la pasarela está expuesta con la temática máscaras, un proyecto que fue presentado y seleccionado por el equipo del museo. En este caso, el curador de la exposición fue el director Darío Clerc. Fueron convocados los artistas y la selección de máscaras fue realizada a partir del espacio también, que es una pasarela. Hay diferentes materialidades, hay máscaras hechas con reciclado, hay soldadura, hay elementos reutilizados porque se puede encontrar desde un mouse de una computadora transformado en máscara. Acá convergimos 9 artistas y cada uno desarrolla una técnica diferente. Se trabajan en este caso hierro, cartapesta, plástico, en general materiales reciclados. Hay una amplia variedad, hay palmera, que es muy pero muy tradicional, y bueno, todo elemento que se pueda incorporar y achique un poco el impacto en el medio ambiente se reutiliza. El proyecto fue presentado a principios del año pasado. Interesó desde un primer momento porque el museo presenta máscaras también con la temática indigenista de Luis Perlotti, que está exhibida en el primer piso. Y bueno, esta fue como otra variedad más contemporánea y porque pareció algo novedoso y que al público le podría llegar a interesar. Podés ver la exposición de máscaras hasta el 24 de junio. Te recuerdo que los martes y los viernes la entrada al Museo Luis Perlotti es gratis. Ahora te invitamos a conocer el ciclo de cine de la semana. Estamos en train de vivir un momento histórico. Si te gusta el cine, estas son algunas de las propuestas del Centro Cultural Recoleta para este fin de semana. Persépolis. La película francesa de animación narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar el velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, la protagonista de esta historia descubre el punk, Ava y Iron Maiden. Vergel. El film aborda la crisis emocional que enfrenta una mujer ante un duelo repentino y cómo encuentra la belleza en medio de la tristeza y el dolor. Camila Morgado y Maricel Álvarez interpretan en este film una forma original de contar y también de procesar la muerte. La fábrica. Un joven director se acerca a través de este cortometraje a la historia y el día a día de su abuelo, el trabajador más antiguo del IMPA, la fábrica de materiales de aluminio más importante de Argentina. Entre la vida fuera del hogar y las situaciones laborales, el director conoce un nuevo mundo. Estas son algunas de las películas que podés ir a ver este fin de semana al Cultural Recoleta. Llegó el momento de hacer un corte. En el próximo bloque Belén nos va a mostrar el café más antiguo de Buenos Aires. Y también vamos a ir a Urquiza a conocer una coproducción internacional teatral con grandes actores. Enseguida regresamos con mucho más. Disfrutemos B.A. Seguimos en Disfrutemos B.A. desde Plaza Lavalle completamente renovada. Lo que ven detrás mío es el edificio del Teatro Colón, que durante la última semana cumplió 110 años desde su inauguración. Para conocer este y otros lugares de la ciudad, puedes ingresar a las redes sociales de Disfrutemos B.A. También ahí vas a encontrar el Centro Cultural 25 de Mayo en Urquiza. Ahí hablamos con los actores de Cuando llueve, una novela gráfica tragicómica hecha para el escenario. Cuando llueve es una comedia trágica o una tragedia muy graciosa cuyo tema es la desgracia, ¿no? El por qué a veces las cosas salen tan mal y uno no sabe a quién adjudicarle ese error. Al espectador le podríamos adelantar que va a haber una obra que es divertida, pero que a la vez sugiere algunas reflexiones sobre la fe, sobre las relaciones humanas, pero sobre todo sobre lo que uno cree, lo que lo mueve en la vida. Yo me contacté con Anthony Black, el director de la pieza, primero como traductor. Él quería que yo tradujera la obra y a mí me interesa mucho traducir buen teatro. Cuando veo una pieza que está bien escrita, me engancho inmediatamente, postergo lo que tenga que hacer para poder traducir, porque yo aprendo mucho de la traducción. Es como escribir en mi propio lenguaje la pieza de otro, de otra cultura, de otro país. Así que con la traducción trabajamos mucho. De hecho, nos conocimos mucho trabajando sobre la traducción y fue por eso que él también me ofreció actuar en la pieza. Yo no lo había pensado para mí, traduje la obra pensando en nadie y luego terminé siendo víctima de mi propia traducción y mis propios textos. ¿Cuántas chances hay de que estemos acá felices? Una en 976 billones, más o menos. Es un planteo escénico absolutamente radical, del cual es imposible salirse ni un milímetro, ¿no? La obra está basada en un software, no utiliza luces, sino que es un video que se proyecta sobre nosotros, sobre los actores, como si fuera una especie de historieta plana. Son como viñetas. Entonces interactuamos con elementos absolutamente ficticios, proyectados, y este recurso tan simple, tan ridículo, requiere unas actuaciones muy naturales, muy normales, casi cinematográficas, y le da incluso a las escenas muy trágicas de la pieza un tono muy lúdico. El público no decide si se va a reír o si se va a angustiar, cosa que me parece un hallazgo muy interesante del lenguaje. Hacer esta obra, la verdad es que es muy divertido, entre otras cosas porque el elenco es hermoso, porque la obra está bien escrita y porque tiene un timing y un tipo de humor que yo siento que no nos pertenece, que es como extranjera, real. Y sobre todo con respecto a la tragedia, ¿no? Como que siento que uno como argentino, como porteño, como tanguero, digamos, como que la tragedia suena de otra manera. Me parece que es muy atractivo ver este tipo de tragedia y reflexionarla de este modo y divertirse de esta forma. Es una obra bastante... Me hace pensar en una historieta, ustedes lo llaman así, una historieta, es muy visual y me gusta mucho de mis compañeros de trabajo y el director y toda la gente que nos ayudaron a montar eso. Me gusta mucho trabajar en este teatro porque primero que todos sabemos o algunos saben la historia, que lo iban a tirar abajo y los vecinos lo salvaron de alguna manera, entonces me parece que también lo mantienen ellos. Ellos son los que se ocupan de venir a ver las obras y lo que me gusta de este teatro, además de que es una belleza, es que no está en pleno centro, ¿viste? Está bueno como para venir, pues está cerca de todo, pero no estás en la calle Corrientes. Tiene su encanto. Hasta el 26 de junio podés ver Cuando llueve los martes a las 21 en el Centro Cultural 25 de Mayo. Ahora nos vamos al microcentro de la ciudad. En Avenida de Mayo está el bar más antiguo de Buenos Aires con 157 años. Es el Café Tortoni y Belén nos lleva a conocerlo. Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Belén? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hace cuántos años funciona el Tortoni? Este año cumplimos 160 años. ¿Y cómo nació el Tortoni? ¿Quién fue el fundador? El Tortoni nace... ninguno de los dueños del Tortoni de Buenos Aires se llamó Tortoni. Había una heladería en un boulevard de París cuyo dueño se llamaba Tortoni. Entonces, con la inmigración vasco-francesa, un francés llamado Tuam abre un café con características similares a esa heladería que estaba en París, la cual le puso el nombre Café Tortoni. El primer Tortoni no se encontraba donde se encuentra actualmente, se encontraba en Esmeralda y Rivadavia, pero por la concurrencia masiva de la gente se tuvo que buscar un establecimiento más grande. Después, durante varios años, continuó gerenciando el café la familia del señor Tuan, sus yernos, los cuales le terminan de dar la identidad al señor Curruche, que fue el yerno del señor Tuan. Fue quien le da identidad como un café cultural. Él tenía una frase muy característica que decía que los artistas gastan poco dinero pero dan prestigio al lugar. Entonces él cedía espacios a artistas que no consumían por el simple hecho de que esos artistas vinieran a este lugar. Y el café fue mutando su actividad, por decir así. Siempre fue un café cultural, un clásico de Buenos Aires, pero con la masiva llegada de los turistas también se transformó en un café turístico. Tratamos de que la propuesta sea un mix de las dos cosas, que el turista que viene a buscar un show de tango lo pueda tener y que el porteño que viene a buscar la tradición y las actividades culturales sigan funcionando, sigan ocurriendo dentro del café. ¿Cuáles son los espectáculos que podemos ver, por ejemplo, de lunes a viernes acá en Tortoni? No, el espectáculo de tango tenés todas las noches, porque antiguamente había otro tipo de espectáculos, capaz de jazz o de flamenco, pero la demanda hizo que se volcara todo al tango. Después lo que ocurre fuera de lo cotidiano, que es el espectáculo de tango, todas las noches, son actividades culturales como por ejemplo presentaciones de libros, presencia de artistas famosos que vienen a charlar un rato con la gente, muestras de cuadros, de arte. Eso es fuera de lo que es lo cotidiano del café. Espectáculo de tango hay siempre, todos los días. Por acá pasaron personalidades del arte y la cultura muy importantes de nuestro país. ¿Quiénes se acercaban acá al Tortoni? Y la gente viene a ver Jorge, Quinquela Martín, Carlos Gardel, Osvaldo Piro. Bueno, se decía que la mesa de Gardel estaba ahí, donde está ahora, Antiguamente eso no estaba y había entrada por Rivadavia. Entonces Gardel venía, se sentaba en su mesa mirando para la calle Rivadavia, en la última mesa del café. La presencia del rey de España cuando nadie lo esperaba y fue todas las corridas porque estaba el rey acá y la verdad que la predisposición fue la mejor. Hillary Clinton, que se llevó una muy buena imagen del café, incluso cuando estaba en plena campaña ahora para decir a la presidenta, nos mandó una carta, porque venía una amiga de ella al café, nos mandó una carta saludando al café, a la gente que gerencia el café. Es increíble el cariño que le toma a la gente al café tan solo por conocerlo, es algo asombroso. Este lugar es como un museo además, vos venís, tomás un café pero está lleno de cuadros, lleno de historia. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente que se acerca acá al Tortoni? Bueno, la estructura del lugar, la infraestructura del lugar es por sobre todas las cosas. Todo lo que hay acá no solo está, sino que encima es original. Los vitros son originales traídos de Francia, las columnas jónicas, las sillas tienen 100 y algo de años. Algunas están restauradas y otras no, como para ver cómo se van desgastando y cómo son nuevas, pero son las originales. Nada es copia o imitación. Entonces eso llama mucho la atención a la gente. Vas a tomar un café riquísimo acá, como también lo podés tomar quizás en la esquina de tu casa, pero la experiencia de lo que viviste acá no la tenés en ningún lado. Es algo que no se puede comprar. Y del Tortoni nos vamos a otro clásico de la ciudad. Los recomendados Disfrutemos B.A. de la semana. Bienestar. Disfrutando el presente. Es una propuesta que invita a disfrutar, en familia o con amigos, de una jornada de bienestar que prioriza la atención a los seres queridos que nos rodean en el marco de una feria de alimentos orgánicos y saludables. La jornada va a contar con clases de yoga y meditación, espectáculos musicales, una feria de productos saludables, clases de cocina para chicos y talleres de mandalas y alimentación ayurveda. Este domingo se viene el Buenos Aires Celebra Rusia. Es un gran evento para toda la familia. Ahí vas a poder disfrutar de la cultura rusa, su historia e identidad. Va a contar con más de 30 stands gastronómicos, conciertos y shows de danza y canto. Además, al ser el país anfitrión del próximo Mundial de Fútbol, va a haber stands con información por si tenés la posibilidad de ir. Los mercados de la ciudad abren sus puertas para que los vecinos se sumen a participar de los talleres de cocina natural. Ahí van a enseñar a preparar recetas con frutas y verduras de estación como ingrediente principal. También se van a buscar diferentes opciones para reemplazar a la sal con hierbas y especias. En todos los talleres va a haber cocineros y nutricionistas. Llegamos al final del programa, esperamos que lo hayas disfrutado. No nos alcanza el tiempo para contarte todo lo que hay para hacer en Buenos Aires, pero vos podés armar tu propia agenda si ingresás a la web o mirás los micros que salen a lo largo de la programación del Canal de la Ciudad. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 20 con un nuevo Disfrutemos B.A. Hasta la próxima.